Su papá de alguna forma le consiguió un trabajo. La cuestión estaba en que llevaba cargas al sur de nuestro país, pero nunca sabía qué llevaba. Me están pagando muy bien, pero no sé qué muevo. Dijo, pues voy a abrir a ver qué hay. Y resulta de que eran unos pequeños. Era precisamente un lugar donde había chamanes y brujos y estas cosas. Y se dio cuenta de que los niños los utilizaban para hacer los rituales. Esa niña sí se vio que la estaban cargando. La cargaron así como bebé, pero se estaba grandota, como de nueve años, pero estaba grandecilla. Y la cargaron y sí, igual, para arriba. Se sale, pues se sale, no sé quién dejó la puerta de enfrente abierta y, y salió disparada la niña. Tocó mi, mi barandal de, de mi puerta de la entrada, espantada, como si estuviera bien asustada. Sí. Le pegó fuerte. Yo en ese momento no sé si estaba en la cocina o estaba ahí limpiando el, el, la sala. Me abres por favor, me abres por favor, habla así la niña con ese así con ese susto pues así bien sí. asustada, como que ella no quería hablar. Y yo le digo, oye niña, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron? No, me lastiman, me lastiman. Con el mentado Charlie, Charlie, sí. algo así. Y algo así estaban jugando. Oh. Y después creo que sí sacaron algo parecido a una ouija... Y esa cosa no se detenía y no les no les decía que sí o no se salieran del juego. En una de esas pues ya cambiaron el juego y le dijeron vamos al cuarto a ver quién se anima dice que se ponga enfrente del espejo y diga el nombre de no bueno, sé sí, algo así pero era el nombre de una mujer mencionarlo tres veces en el espejo y ya no pudo prender la luz y ya no pudo salir del cuarto porque ya le decían dejen de jugar y ábrenme la puerta pues es que está abierta no le pusimos seguro y como que sintió que alguien le jaló la greña atrás a mi amiga Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, nuevamente desde Culiacán, Sinaloa, estaremos con una invitada bastante especial. En esta ocasión estamos con Carol La Roja. Así es, La Roja, amigo. La mera roja. La roja, la roja. <laughs> Bien roja. <laughs> Vamos a platicar un, un, unas cuantas historias que me dijeron que tienes bastante interesantes, pero antes de quiero hacerte una pregunta. Nosotros afirmamos que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. ¿Tú crees que es así? Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo diría que sí. ¿Por quiero qué? Pensar que sí. Pero, ay, ¿cómo te lo puedo explicar? Pues no todos pensamos igual o tenemos la mentalidad parecida. Te pueden decir que uno no cree nada, otros Ajá. que sí, ¿verdad? Pero cada quien. Ok. Me platicabas que tenías unas experiencias eh, bastante fuertes o algunas este, historias que tienen que ver con ah. estos temas. Para mí son, eh, una de ellas sí fue algo fuerte eh, y otra de ellas fue algo pues algo inusual, algo muy raro para mí, Ajá. pero lo viví y eh, estuve presente yo ahí. Así okay. es. Y y qué fue lo que lo que te sucedió? Bueno, lo lo que para mí fue algo también impresionante, pero muy raro, porque pues uno lo vive, no bueno, no, no lo vive, pero lo ves tú en las películas, ¿no? Claro. Y piensas tú, no, pues está redactando una historia que vio en una película, pero no. Realmente no, eso lo viví antes de yo, de yo antes ver películas, pues, Ajá. y estaba yo chica, tenía miento la edad, no, 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 no recuerdo la edad, pero sí estaba chica, este, eh, en ese tiempo, pues, teníamos una, veci una, una vecina, más no sé si todavía sigue viviendo ahí, eh, está como a dos casas, dos o tres casas atrás de, de, de donde vivo yo, eh, este, pues, esa era, pues, era mi amiga y pues eran conocidos de mi mamá la mamá de ellos y todo eso y pues yo me iba a veces a jugar con ellos porque se iban enfrente de su casa y, y me invitaban a jugar ay hubo un tiempo que pues ya iba más seguido y en una de ellas pues yo en la noche de hecho enfrente de la casa me había perdón eh, vendían cosas uh -huh. vendían estaba en enfrente sí. de su casa y esa noche mi mamá me mandó a comprar una coca la famosa coca y, y yo ahí voy en la noche a comprar la coca y pues yo oigo escándalo enfrente de la casa de ahí de la casa de mi amiga oigo ruido y pleitos y como que se están peleando y, y uno pues, de, mi, de mi totero viendo ahí que qué pasa no por la ventanilla y bueno, ...¿qué estará pasando y no no le puse atención pero dije se están peleando como cualquier familia ¿no? y no me quedé ratito ahí y de hecho a esas horas ya iba a cerrar la de la tienda. Cosa que la de la tienda no se enteró que estaba pasando ahí en esa casa tampoco. Pero como saben que ahí siempre tienen pleito, no le puso atención. Pues ya, me dio el refresco, platiqué un ratito con ella. Y cerró el changarro y ya vengo con la coca yo. Y ya llego y me asomo en la puerta y la tienen emparejada, como emparejada, no sé qué de tanta medida. Y veo que está. están. Dos personas, no sé si era su papá o su tío, y sus dos hermanas, se los conozco. Y estaban agarrando a mi amiga de los dos brazos así. La estaban agarrando así, machín, machín, pero sí con dos fuerza. Brazos, cada y se quien... están peleando, están jugando. Ajá. Pero eso me quedé viendo yo y dije, güey, ¿qué pasa? Y veo que, que le están gritando a ella. Pero su, su lo que más me impresionó fue verla a ella no la había visto a ella todavía la estaba viendo lo que estaba pasando uh -huh. le vi el rostro ingasú. o sea le vi el rostro algo diferente tú ves a un amigo tuyo amiga y le miras su facción de su rostro no normal claro y de repente la ves con su cara inga pero bien cambiada como color pálido y sus ojos bien rojizos y como la eh, la pupila ¿no? o sea uh -huh. se veía casi casi más negra o más 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 redonda se veía no sé sí. pero una una imagen así que de, de así de maligna pues entonces pues me quedé viendo esa expresión de ella y yo, ay, qué hago ya me había metido y entonces ella jaloneándole diciéndole de cosas y ella empezaba a hablar eh, yo conozco su voz pues es muy ligerita muy no sé cómo mencionarlo pero cuando ella gritaba, gritaba puras palabras X, no sé cómo mencionarles incoherencias, no sé, porque no se entendía nada, pero okay. gritaba cosas y como escupiendo, escupiendo. A la vez que ella gritaba algo, escupía y así, y sus hermanos dejaban de soltarla, porque se veía que aquí en estas partes de aquí se veía como así, como rasgado, así de como que ella misma se estaba haciendo daño. Y su pelo se veía así como... Como que se jaló en el yo no sé. Entonces, pues me quedé viendo eso. Pues, y ya no sé qué estaban diciéndole a ella. Estaban comentando a unas personas que estaban ahí también. Aparte, no sé si tíos de ella. Y háblale a fulanita, que no sé qué. Y, y para que venga a, a sacárselo, pues. Y uh -huh. yo me quedé todavía. Entonces está, yo le pregunté. Entonces está así endemoniada, pues le dije. Ajá. Venga, su, Sí, se le llama exorcizada, dice. Venga, tú, entonces sí, no te salga, dice, no te salga. Y entonces escuché que le dijeron, no, pues háblale a fulana. Y es la vecina de mi enfrente de mi casa. Sí. Esa señora sabe rezar, pues. Y, y le preguntaron, le iban a preguntar que si sabía hacer lo, lo que se le hace, ¿no? Claro. Sacarle el demonio. Entonces le hablaron. Ahí viene la señora y trae un rosario grandote en la mano. Y algo, en la, no sé si un librito algo, traía ahí anotado. Y traía, creo que un bulito. Un bulito, no sé, de agua. Como un bulito de agua, pero traía uh -huh. otra cosa ahí. A lo mejor agua bendita, de, no sé, miento. Y entonces ella ya se metió y vio ahí. Y desde la puerta le gritó: ¡Sal demonio! Le gritó: salte demonio! Pero Machín le gritaba. ...y yo, ay, no, ¿yo qué hago? Es que yo cuando me, me pongo nerviosa... ...o me da miedo, me uh -huh. río, me da risa... ¿Y te ...me ataco, a la verdad, me da... ...no sé... ...entonces, yo, yo sé, ¿qué hago? Entonces ya la señora... ...empezó a estarle diciendo... ...pues las palabras... ...pues cósmicas, no sé cómo se digan... Sí. ...y le estaba rezando y rezando... ...y una de ellas agarró el bulito... ...pero no, no, no se lo aventó de una... ...como que le echaba chispas nomás, así de agua... Y en lo que ella seguía rezando, le seguía echando. No, hombre, mi amiga se hacía. Ay, no, se hacía bien feo. Se o sea, yo lo vi. O sea. Entonces, cada vez que ella le echaba agua, pues se seguía retorciendo y, y, y le escupía a ella. Y una de ellas se acercó más la señora. Ella se acercó más y le rezó otra cosa ahí y le echó un poco más de asa agua. Y veo que se, se sentó se sentó así de una pero ahí no bueno ahí te va cómo comenzó este rollo de, de cómo pasó todo eso Ajá. porque fui yo pensando lo mismo pues entonces pasó esto pasó lo otro bueno entonces todo comenzó el día anterior porque yo me empecé a recordar todo eso el día anterior mis amigos es los hermanos estaban jugando con una aguja ¿No, eh, parecido a una Ouija no sé si te das cuenta de los juegos que se avienten con el mentado Charlie Charlie sí. algo así y algo así estaban jugando oh. y después creo que sí sacaron algo parecido a una Ouija y esa cosa no se detenía y no les, no les decía que sí o no se salieran del juego y yo pues ven, déjale de jugar dicen no yo, no, yo los veo digo. no es que tenga miedo sino que ay, no. jueguen ustedes y yo los seguía viendo en una de esas, pues, ya cambiaron el juego y le dijeron, vamos al cuarto a ver quién se anima. Dice, Ay, ¿quién es más culo? Entonces, le dijeron, eh, quien se meta al cuarto, que se ponga enfrente del espejo y diga el nombre de... ¿Cómo era? Ah, oh, ese me fue el nombre de esta... Una, un nombre de una mujer. Ajá. Creo, no me acuerdo si Alicia o no sé, sí, algo así, pero era nombre de una mujer, mencionarlo tres veces en el espejo. Y, y si ella se te aparecía, pues ya quedaste ahí, pues. Bueno, entonces se pasó primero su hermano, su hermano hizo el juego, dice, no, no, no pasó nada, yo no sé qué. Bueno, entonces se mete mi amiga, se mete a jugar al cuarto, y de ellos en broma le cierran la puerta. Entonces ella hace el juego ahí adentro porque la están viendo de la ventana. A ver, dile tres veces así y se te tiene que aparecer ahí. Y ella lo hizo. Apagó la luz de ahí del cuarto, porque era un cuartito como de una y media así. Y se puso enfrente al espejo y le dijo así a esa persona. Y dijo que se le apareció, y ya no pudo prender la luz, y ya no pudo salir del cuarto. Porque ella le decían, dejen de jugar y ábrame la puerta. Pues es que está abierta, no le pusimos seguro. Ábrame la puerta, dice. Y, y como que sintió que alguien le jaló la greña atrás a mi amiga. Porque le, lo había dicho, le jaló la greña. y se, Entonces ahí, como empezó a, a gritar y a espantarse más todavía. ¡Ay, aquí está Alicia! ¡Aquí está Alicia! Y ¡Ay, que me jaló la greña! Entonces no, se, no podían abrir la puerta. Y le hablaban al tío de ellos. El tío fue y, y, y no sé si le jaló, le tumbó la puerta. Entonces ya la pudieron sacar, pues, pero la puerta estaba bien, bien sellada, pues, como sí, si le, le hubieran puesto, puesto seguro, seguro con llave pero no 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 se lo pusieron hasta que el tío vino y la pudo abrir y ya salió ella salió toda pálida así bien blanca asustada y se me apareció y se puso a llorar entonces pasó lo que les acabo de comentar o sea pasó lo que pasó el día anterior en la noche que yo estoy viendo ese rollo ahí en su casa y entonces cuando la vecina menciona algo es que tuvieron que haber jugado algo para que atra atrajeran al, al 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 demonio pues sí. aquí estuvieron haciendo y le dijo uno a los hermanos no pues es que estuvimos estuvimos jugando así o sea pero no esos son jueguitos así pues que están haciendo muchachos pues y eso fue lo que hicieron Está, están atrayendo al demonio dice y fue lo que fue lo que pasó y aquí lo dejaron no se salió de ahí de, de no se salió de aquí de su casa dice Qué fue lo que pasó, pues se le metió a la a mi amiga, pues. Claro. Se supone que entonces el demonio era la Alicia del juego. Ajá. Y el demonio ese que se le había metido a mi amiga. Pero entonces ahí viene lo bueno, ya en el momento que está exorcizada ella el día anterior en la noche, entonces todas las tienen agarradas. Pero entonces de una, no sé de dónde saca sacó tanta fuerza, perdón. Los tumbó a los a los cuatro eran cuatro pues los tumbó y corrió o se salió para afuera eh, como la puerta estaba abierta está la puerta sí. normal y enfrente está el barandal pues se salió Uf. y tú viste eso sí porque yo estaba en la, en la pura esquinita de ahí de la entrada de la puerta estaba pegadita a la puerta ahí oh. y ya salió ay cuenta que ni siquiera la vi a los ojos o sea en ningún momento la vi a los ojos nomás la vi así de lejos pero sí vi que salió disparado y fue a una de las casas donde está la barrote, a dos casas arriba vive su tío y su tía. Tienes otra familia allá. ¿Y qué crees? Pues cuando fue y directamente se metió a esa casa porque siempre tienen la puerta abierta emparejada. Ya es que en las tardes la gente tiene la claro. puerta abierta porque se mete al ventile, aire. No sé. sí. Pues fue directamente al tío y lo agarra el pescuezo ¡Za! Se le fue encima y pero no, no lo soltó. Se le fue así, ¡pum! Lo agarró de aquí porque lo segui la seguimos, pues. Ajá. Todos la seguimos hasta, hasta su casa. Y un gato. <laughs> se le fue encima y no lo soltó. Y, to y pues vino la vecina también ahí corriendo, pues. Suéltalo, demonio, suéltalo. Y empezó a, a hacerle lo mismo, lo mismo. Y darle y siguió con los rezos y le, y le echó también agua todavía, o, o agua bendita. Ajá. Y empezó a escupirle, no sé, como que lo quería matar, pues. Como que algo traía el espíritu de eso con esa persona. Porque ese, ese era su tío. O sea, no sé. ¿La muchacha qué edad tenía más o menos? Creo que como que entre 11 a 12 años tenía. Ah, estaba bien chiquita. Sí. Dijeras tú, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Sí. Pues hasta uno queda más impresionado de decir... O sea, en claro. ese tiempo no lo vives como ahora. Sí. Ahora te quedas impactado no de saber cómo cómo si sí suceden esas cosas, sí. porque muchos dicen, "Ay, mentiras, es que no sé qué." Yo te lo puedo asegurar que sí, y yo lo viví cuando estaba chica. Ella creo que yo soy un año mayor que ella. A lo mejor yo tenía 13 y ella 12, algo así. Y pero yo lo vi, pues bueno, entonces allá en la casa del tío pues no lo soltaba y todo, sí. peleando para que la soltara y nada. Llegaron los hermanos, la volvieron a agarrar y la amarraron, la amarraron y dijo, llévense a la para su casa porque allá fue donde, donde, donde jalaban el espíritu ese pues y la agarraron, la amarraron bastante bien y la cargaron y la llevaron hasta, a su casa otra vez, ahí donde mismo y ahí pues la hincaron como te digo, la hincaron, entonces volvió a decir un rezo diferente la, la vecina pues le dijo otro rezo diferente y entonces ella empezó a decir otras ...cosas, incoherencias, no sé... ...en qué tono, miento en qué tono... ...pero... Eh, ...empezaba a decir ella, ¿no? Entonces... Mm -hmm. ...llegó el momento que ella no sé qué tipo de rezo... ...hizo, y ella... ...pum, se pegó así en, en el piso... ...como ella estaba hincada y amarrada... ...se pegó así... ...en el piso, tras... ...pegó, y se hizo aquí, bueno, sí se golpeó... ...bastante sí. fuerte, porque sonó... ...bastante Volpe. fuerte el piso... ...tras, se pegó así... Y, y empezó a vomitar como café, mucho café así, así como si hubiera comido, ¿hay cuántas tazas de café? en ese color. Y, y después ya empezó a llorar y se quedó ahí tirada, se quedó tirada y siguió llorando, llorando. Ay, entonces pues ya la levantaron y dijo, ya, ya, ya se salió. Abren las ventanas y ya empezó a echar más agua bendita a la vecina en todo alrededor de ahí y donde estuvo en el cuarto, pues. Y desde entonces creo que este. Eh, desde entonces ese cuarto, eh, creo que lo tumbaron o no se quisieron. Ya no se metieron a ese cuarto. Y como esa casa, fíjate que siempre que me he metido a esa casa, siempre tienen santos. Sí. Tienen a, a la, la última cena, tienen sí. otras imágenes de Dios. y Pues esa fue mi primera experiencia fuerte. o vivirla, pues. Un exorcismo en vivo, pues. No he platicado, no he visto en, peli eh, visto en películas. Lo vi yo presente y en una, en una vecina, en una amiga, pues. Sí. Y dicen que es increíble ver a una persona, eh, su aspecto. Sí. Me impactó mucho su aspecto y, lo, y su voz. Su voz como cambió. Y todo lo que tuvieron que hacer. Y ya que vi más adelante películas, dije... Entonces, Se te hizo muy similar la... a las películas, tal cual como las películas. No, ta no tal cual. No tal cual, porque tampoco se veía así como las maquillas, ¿no? Ajá. Y los ojos así, ¿no? Pero sí, sí, sí veías un sí. cambio. Pero eso de que les rezan y les echan agua bendita y todo eso, eso sí es real. Oh, A Dios. lo mejor por eso también se basan en las películas y las hacen así. Claro. Por, por la gente lo que les platica y, y los, los. ¿Cómo se llama? Los. los ¿Cómo se llama? <laughs> las personas que hacen las películas, Ajá. pues, o sea, las probes. escriben y y ya empiezan a, a sacar ese tipo de películas, ¿no? Sí. Y pues esa fue Pero algo impresionante para mí sí. y algo que vivía un, exor un exorcismo en vivo, pues. Órale, pues una experiencia bastante fuerte para sí. ser una niña, porque pues sí. si siendo adultos es algo que nos cuesta trabajo, bueno, nos costaría trabajo comprender. Siendo niños, yo creo que es mucho, mucho más difícil. Y aparte, pues yo no, no soy tan Tan miedosa, fíjate. Ajá. Miedosa en esos aspectos o de que, ay, mira, ay, mira, no. Hay un, un espíritu. Ahí. No, la verdad, sinceramente no. Okay. Miedosa, no. Por ahí me platicaban que tenías una experiencia bastante fuerte que tiene que ver con algo que yo llamo terror de la vida real. O sea, que tiene que ver con cuestiones de no paranormales, bueno, mezclado entre paranormal y cosas con los vivos, uh -huh. que son cosas bastante fuertes. Antes de que me platiques este ese caso, te voy a platicar algo que por ahí nos contaron en un en vivo y yo creo que tiene que ver con tu tema. En una ocasión llamaron directamente para contar una historia de terror bastante fuerte porque la persona que llamó era un muchacho de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, y este muchacho nos comenzó a decir que cuando estaba adolescente o ya, ya entrando a la etapa adulta, estaba queriendo trabajar, pero, pero no había trabajo en aquellos tiempos. Entonces su papá de alguna forma le consiguió un trabajo que, que pues, le pareció demasiado atractivo. Porque a él le gustaba manejar y, y el trabajo se trataba de manejar. La cuestión estaba en que llevaba cargas al sur de nuestro país. en, un, en unos vehículos, este, camionetas, creo, pero nunca sabía qué llevaba. Entonces, en alguna ocasión, se le, se le ocurrió. Dijo. Pues me están pagando muy bien. Pero no sé qué muevo. Qué fuerte. Por lo menos los traileros les dan una, una factura, saben no, qué es sí. lo que llevan, o sea, sí. ellos saben qué es lo que llevan, pero él no sabía qué era lo que llevaba. Okay. Entonces eh, dice que llegaba a Veracruz, que llegaba a Chiapas, llegaba a algunos estados y que iba dejando este los vehículos. En una ocasión cuando llegó directamente a una zona de sierra, no me acuerdo o de selva, no 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 recuerdo bien cómo lo dijo. Dijo, pues voy a abrir a ver qué hay. Y resulta de que eran unos pequeños. Ay. Entonces dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? O sea, ¿por qué estoy moviendo esto? Sí. Resulta de que en una ocasión cuando ya supieron que él estaba eh, enterado de lo que estaba moviendo, uno de los lugares a los que él llegaba, era precisamente un lugar donde había chamanes y brujos y estas cosas. Y se dio cuenta de que los niños los utilizaban para hacer los rituales. Pero también se dio cuenta de que algunas de las cargas, que, que esa lo, no, no lo podemos mencionar abiertamente, pero eran también los pequeños, los llevaban con personas que que lo desaparecían. Entonces, eh, por ahí supe por medio de aquí de nuestra amiga Candy que tú tienes una experiencia demasiado fuerte que tiene que ver con algo muy similar. Pues así es, te lo confirmo la verdad, es una experiencia fuerte y a la vez de, a la vez cuando yo llego a platicar esto, no son muchas veces pero sí lo he platicado Ajá. sabes que siento como que se me, se me endurece el estómago sí. eh, platicar eso porque es que no es fácil porque pues gracias, eh, gracias a dios o a todos los no sé de este pues estamos aquí uh -huh. verdad este pues sí eh, pues sí, te este, te empiezo a contar cómo sí. pasó este por ciertos motivos no puedo decir en qué lugar pero esto pasó ya, ya tiene bastante tiempo, ya tiene años. No fue ni ayer ni anterior, ya tiene. ¿Qué te diré? Como unos. A ver. Como 13 años ya tiene uh -huh. eso. 12 a 13 años más o menos. Y en ese tiempo eh, estuvimos en esa ciudad buscando departamentos y batallamos mucho. Porque, pues, los departamentos en ese lugar siempre es una batalla por. Eh, desastres que tenían algunos cuartos o los baños, y a veces los dueños no quieren arreglar los detalles. ¿no? Sí. Y, y así empezamos a movernos de, de casa en casa. Estábamos un tiempo aquí, allá, y ya. Entonces, en una de esas, pues ya es cuando en la última casa que, que ya estábamos le dije yo a mi pareja que que buscara pues buscar otro cuarto porque pues aquí ya de plano no quieren arreglar nada y aparte nos quieren cobrar más la renta, le dije no, no se vale y pues eso fue un motivo pues nos salimos de ahí así y entonces ya se fue a buscar y ese día era de noche ya casi o ya, o ya eran como a las 7 o 8 de la noche y duró todo el día buscando pero él salió como a las Tres o cuatro de la tarde a buscar Cuatro, a ver, ¿dónde? No, pues hay uno acá cerca, dice Bueno, casi cerca Pues sí, cerca porque nos, nos estuvimos Moviendo, pues a pie Pues no ocupamos camioneta ni nada de eso Arre. Entonces ya me dijo Ya volvió y me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una, eh, está para aquel rumbo Allá donde está el baldío Allá, ahí están los departamentos Se miran muy bien, dice uh, Fui a ver fui a ver y ahí estaba estaba la puerta abierta y, y estaba un señor ahí un señor como altito gordito eh, su imagen era como más o menos moreno y entonces ya los vi platicar de que están quedando de acuerdo con lo del cuarto y dónde va a ser no pudo hacer eso y, ese. y nos, nos hizo pasar para ver cómo estaba y lo primero que veo del cuarto es eh, de este lado ¿Qué medida tendrá ese cuarto? ¿Cuatro por cuatro? No creo. Pero sí, amplio. Entonces, pues lo primero que veo es que en el cuarto de acá está un barandal. Dijeras tú, dentro de tu casa tienes un barandal. Como los que usan en. en... Ah, en una habitación. Sí. Sí, rarísimo. Eh, en, en vez de ventana, bueno, uh -huh. es una ventana, pero tiene rejas como de, de barandilla, ¿no? y en la, lo que es la puerta también es una reja que tiene pasador y tiene para mm. ponerle candado así se ve desde que entras para acá a este lado y para acá pues es un cuadro como para hacer una salita o algo sí. y al fondo al fondo perdón es la cocina y, y más al fondo pues está el baño y y ese 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 cuarto donde pues, que se ve el barandal y eso <coughs> Eh, pues se ve amplio, ¿no? Se ve amplio. Y lo primero que me llamó la atención también, después de, ya que prendimos las luces de todos lados, arriba en el techo se ve como un, un cuadrito, o rectangular, o cuadro más o menos. Y en ese, en ese pedacito se ven muchas moscas, nomás en ese pedazo. Sí. Y pues el cuarto cerrado y pues, dijeras tú, aquí no huele nada, en ese cuarto no olía. Así, pues sí, ol olía así, a guard así como a bodega, pues. Uh -huh. Pero moscas ahí nomás en ese pedacito. No eran muchas, sino como unas 10 pues si o 15 abejas, ave moscas. Uh -huh. Y pues eso lo vi y dije, ¿y eso como que, cómo se sacan aquí? No, pues échale esa agua a ver si se quita. Ahí se la llevan. Bueno, entonces pues ya, pues vi el cuarto y se me hizo bien, se me hizo amplio para lo que yo tenía y dije, pues se va a acomodar a bien, bien aquí y donde vi las rejas y todo eso pues en ese lado yo eh, acomodé como de las camas y eso y pero cuando cuando ya empezamos a limpiar también empezamos a barrer todo el cochinero que había más bien había como polvo y basura no basura y papeles y se veían así como cositas de juguetitos quebrados uh -huh. como se veían viejos sí y se veían unos zapatitos chiquitos así pero así como si hubiera estado ya rato ahí un sí. zapato ahí pero era de niño entonces pues ya limpiamos y todo ya duramos bueno ya hicimos nuestra rutina normal porque nosotros vendíamos mucho en el swim y y bueno porque swim porque es para el lado del, de, del norte pues no no es para el lado del sur entonces eh, pues ya nos acomodamos bien hicimos nuestra rutina normal ir a trabajar pero, sabes que hasta eso que nunca quedaron solas mis hijas ahí. Uh -huh. En ese tiempo tenía yo dos hijas ahí, pero estaban chicas. Y entonces, pues siempre se quedaba, o yo me quedaba, o se quedaba mi pareja, y así. Cuando yo tenía que salir, pues... Ajá. O ahorita vengo, voy al súper y se quedaba él. O se iba él y ya regresaba yo. Rutina normal, ya duramos un mes ya llegó el otro mes y todo pagando la renta normal y pues mi papá me me apoyaba me apoyaba con, con feria para para pagar la renta y el agua porque pues, ahí sí salía más carito sí. ya pasó como te digo el mes y yo no seguía o sea yo no veía personas más que arriba a dos personas arriba más no sabía si otra había otras más arriba pero yo, el tiempo que duré, por ejemplo, el primer mes, yo no vi más gente más que las personas de arriba. Y pues su, su forma de ser de las personas de arriba eran como Como... Como los cholos, Ajá. tipo cholos. Y, y era lo que yo. O sea, como que se arrimaban nomás más la baranda de arriba, había un barandal. Y se asomaban y se metían. Se asomaban y se metían, como que salían a respirar. ¿no? Sí. Entonces, pues ya. Veía todo eso, en, eh, desde la entrada es como una L, y así, nosotros estamos así como de frente, se puede decir en el cuarto más amplio, creo yo, porque los de enfrente, los primeros que estás cuando entras a esos departamentos, no, no había gente y estaban más chicos, estaban más chicos, y pues estaba, se veían, nunca vi gente yo ahí, pues, había un, un bote de basura ahí, y ya nos dijo los días que iba a pasar la basura. Ya nos dijo lo, los días que pasa uh -huh. para que saquen su basura. ¿sí? Y pues bueno, yo ahí tenía unas mascotas. Tenía unos perritos chihuahua. No me acuerdo si tenía dos o tres. Pero bueno, ahí los tenía. Y pues te, igual llevamos una rutina normal. Y donde de repente yo salgo a barrer afuera. A barrer y luego me pongo a lavar algo ahí en el lavadero. Otra cosa que se me hizo rara es que nadie saliera a lavar del lavadero. Claro. Y ve ropa colgada, ¿no? Como sí, los pues departamentos de si ropa. Mira lo Nada. Entonces, pues ya salgo a barrer y todo. Y veo que, que en cuanto me meto, se abre la puerta de enfrente porque era de madera. ...abren la puerta de enfrente, pero yo ya me había metido. Uh -huh. Nadie estaba afuera. <laughs> y yo como que me asomo así a quién, quién llegó así, pues. Y un señor como altito moreno también. Pero sí estaba y se veía más alto. Y como que iba empujando, traía un, ni un niño de como de ocho años, por ahí, ...ocho o nueve años. Sí. Y se veía como que estuvo llorando, dije, a lo mejor le pegó la regaña. Y se veía que caminaba y el señor como a las horas le hacía así, que le caminara pues. Pero así se veía como chipil, como si no tuviera energía y sí. con la cara así como que lloró mucho. Y se lo fue llevando así, hasta que caminando para arriba. Y sabes que para subir a la parte de arriba, eh, tienen una rejita también. Desde el escalón de abajo, tienen una puerta y tiene candado. Subes arriba y también tienen otro candado arriba. Nomás se mira la reja de arriba, así de un pedazo. Con cuenta que de ahí tú no pasas para arriba. Entonces ya vi esa acción, pues lo llevó hasta arriba. Pues quién sabe, a lo mejor es el hijo de ahí, no, no sé y ya pasaron dos días más y dije esto pues sale sale el niño a jugar o, o baja no sé y no o sea se me hizo raro no verlo ya no ver al niño pues sí. porque pues ahí por el ruido de, de la entrada <coughs> la puerta tiene es de madera y la tenían agarrada con una cadena y un candado sí ahí siempre nos nos exigieron mucho que esa puerta nunca quedara abierta dijo el dueño ...por lo que le dijo a mi pareja... ...cuando ellos platicaron... ...que le exigió mucho que la puerta de la entrada no... ...no, de esta no la tengan abierta... ...y entonces... ...ya pasó eso... ...y no vi al niño como te comento... No, le vi, ...no lo vi en ningún momento bajar... ...en ningún momento llorar o gritar... ...o reírse o jugar... ...nada... ...bueno, como te digo habían pasado dos días... Eh, ...pasan cuatro días más... Y vuelve a llegar otra persona. Ahí sí llegó otra persona. No, no, no me fijé tanto en la persona, pero el, el niño. También venía vestido con uniforme de escuela. Y esta vez era una niña. Y entonces igual. La llevaban así, pero esta la, la habían agarrado aquí. La, me acuerdo que la agarraba así y como que la, la hacía caminar. Pues como que tú caminas con tu amigo y vas ah. así, ¿no? Pero le vas agarrando el hombro. Así se la llevó hasta arriba. Bueno. Otra vez no se vio que bajara alguien. Dijeras tú, ay, mire qué bueno que hay niños. O sea, dije yo, van a jugar con las niñas. Pero las niñas estaban más chicas, pues no tenían la edad de ellos. No me acuerdo cuántos años tenían, como... Que serán como seis o siete años. No, menos seis años. Porque me acuerdo que las llevaba al kinder. Ahí. Y si sí estaban más chicas, <coughs> bueno, pues tampoco vi a esa niña bajar, ni llorar, ni rir, nada. Pero sabes que a tales horas como en la noche eran qué hora sería como a las dos de la mañana. Yo soy mucho de veces de la noche pues de pararme a ir al baño pues a, a orinar y de este pues en esas horas se escuchaba siempre una maquinita. Nunca le puse atención pero me quedé pensando siempre se escuchaba una maquinita arriba. No me acuerdo así como cuando cuando le pones aquí un, una cosa a un niño que tiene asma o algo, sí. la máquina cómo se escucha? Como un algo así. Porque un ruido de sierra o algo, pues uh -huh. sí se escucha, ¿no? Pero no, siempre se oía una máquina y duraba como unos, no sé si 40 minutos se oía ese ruido. Más o menos. Yo le tiraba entre 40 minutos y una hora. Y ya, ya no se volvió a escuchar. Siempre era en la noche, siempre, a esas horas. A esas horas siempre. Y si no eran las dos, escuchaba a las tres, pero ya de la mañana al mediodía no. Siempre era a esas horas. ¿Y tú, qué, se crees, oía. ¿tú qué crees que era ese? Y como siempre, en esa ciudad siempre se escucha ruido en las calles de motos o carros, pues si no ignoras el ruido que hay, o es el vecino el que es carpintero o que sí. sé yo. Y no le pones mucha atención. Y yo soy mucho de que siempre... De, bueno, en ese tiempo tenía yo siempre un radio ahí uh -huh. y siempre pendía la radio. Siempre tenía música yo ahí, <coughs> pero bajito pues. Y, y así tenía ese ruido, pero dije, pues el radio, pues, otra cosa. Bueno, entonces volvió a pasar a uno, unos tres días más y llegó otra niña. Esa niña se vio como de nueve años. Esa niña sí se vio que la estaban cargando. La cargaron así como a ver, pero se estaba grandota, como de nueve años, pero estaba grandecilla. Y la cargaron y se igual para arriba. Y una de esas al día anterior, eran como el, era como el mediodía, y baja, baja corriendo y corre hasta la entrada. Sale corriendo, se sale, pues se sale, no sé quién dejó la puerta de enfrente abierta y, y salió disparada la niña. Y ahí, ahí van por ella en friega Pero uno de los de los cholos fue por ella En caricatura Ah, bueno, entonces Me quedé viendo la acción Gato, Se le fue la niña Ah, bueno, y ahí vienen con ella Y, y como que yo creo que se iban a ver pegado Porque venía llorando sí. Y se lo volvían a llevar para arriba Y ya como a las Seis de la tarde Por ahí, más o menos Volvió a bajar Bajó esa, esa, esa niña, bajó y tocó mi, mi barandal de, de mi puerta, de la entrada. La reja, pues, la tocó espantada, como si estuviera bien asustada. Sí. Le pegó fuerte. Yo en ese momento no sé si estaba en la cocina o estaba ahí limpiando el, el, la sala. Y oigo, me abres por favor, me abres por favor, habla así la niña con ese, así con ese susto, pues así bien sí. apretada. Y ya sí, sí, pásale dice. ¿Qué, qué, qué te pasó, Que te pegaron. No, no, no. Y como que ella no quería hablar. Pero nomás decía, no, no, no. Y no, si quieres, pásale. No te preocupes. Y pues si quieres, allá hay juguetes, juega con las niñas, si quieres. Y sí, como que se empezó, seguía como, así como que lloró mucho, pues. Y estaba jugando con las niñas. Y yo le digo, oye niña, ¿qué te pasó? Te pegaron. No, me lastiman, me lastiman. No, así como que estaba mucho en shock, ella no quería hablar mucho. Y ya me quedé, este sí le pega. O oh, sí. Y entonces pues ya la dejé jugar. Ya, ya le hablaron, y le gritaron, no me acuerdo qué nombre le mencionaban a la, la niña. Pero le hablaron y ya ella, y ella se fue para arriba y le estaba esperando una, una señora morena enfrente. De la de mi reja y yo la bestia. <laughs> Dice, está aquí la, la de esta. Sí, aquí está. Ven para acá, le dijo. Vente para acá, le dijo. Y ya le abrí la de esta y se me llevó para arriba Y la agarró Pero bien fuerte el brazo y la jaló Para arriba y cerró las Las rejas que tienen hacia, hacia arriba sí. La cerró <coughs> Ay, y ya Y arriba se escuchó, se escuchó que, que si escuchó que le pegaron Porque gritó más Y, y, y ya al rato Como que se, se quedó callado De la nada así Se quedó pues, ya como que ya Se detuvo el grito de arriba ya pues ya, yo creo que ya pasó el rollo. Bueno, entonces ya pasaron otros tres días más. Ahí ya no vi ya que pasara nada. Y pues en ese momento yo saco mis perritos afuera. Saco los perritos ahí a jugar. ¿eh? Y se la llevan a escarbando. Se la llevan escarbando siempre en los mismos lugares. En un lugar. Y olfateaban de una forma que tú. No sé si te, te ha tocado ver a algún perrito que escarba en un lugar mucho sí. y se revuelcan ahí. Sí. Y les da como un olor apestoso, ¿no? Sí, si me tocaba, los míos claro. también lo hacen. Cuando van y tiran un, un animal así, pues, sí. y se revuelcan ahí y, deja, y llegan apestosos a, esa, ¿no? a ese perfume. Ya, entonces, hay cuenta que eso es lo que hacía mi perrito. Ahí, ahí voy a bañarlo otra vez. Ahí ya los metí. O sea, quedaba con olor feo. Sí. No, no olía mucho, pero sí, sí olía algo fuerte. Pero no tanto animal muerto ya, ¿no? Entonces ya, ya los meto y pasa el, eh, en la noche, en la noche dice, no sé quién bajó, si sí la señora, el muchacho, pero se lo dijo a mi pareja. Porque estaba, yo estaba en el baño en ese momento y yo escuché ya que tocaron la puerta y le estaba hablando algo a mi pareja. Y dijo, no, sí, es que andan buscando a la, a, la, a la niña esa. No, no la he visto, fíjate. ¿Qué le pasó? No, pues, que, que no saben dónde está, dice. No está aquí, dice, no, no está aquí. Qué raro, sí, cierto, ya tengo como dos días que no la veo. Y entonces, quién sabe qué le pasaría, me quedé. Yo también, ya pensando, ya pasó. Ya entonces, pues, pasó eso, se fue la señora. Y en, en amanece, ya como a las nueve de la mañana, veo que baja a una, la persona morena que te digo, alta, baja con una bolsa, no sé si tipo bolsa o maleta, pero esa iba bajando. Porque yo como cuenta que yo como tengo la puerta y la reja, yo siempre dejaba, nomás emparejaba la de adentro. Y de cuenta que tú estás adentro y, a, y de allá para acá no te miras, uh -huh. pero de aquí adentro, allá afuera se mira todo. Ay, ah, vi que ahí en bajo e iba el señor así. Y en ese momento, como se oyó un camión de la basura allá afuera. Y dije, ¿será? ¿Lo van a tirar la basura? Y me quedé, ¿pero ahora no pasa la de la basura o sí? No, no pasa ahora. Ahí está la basura. Y le dije, ¿no hay basura ahí para que la tires una vez? Y no, dice. Bueno, entonces ya el señor sale, sale hacia afuera y ya no vuelve. Ya, se, ya cierra el, el candado y se va. Y ya, como te digo, era como a las 9 de la mañana. Y, y ya como una hora más yo salía a lavar algo ahí el, al lavadero. Y salen los perrillos ahí. Y salen a donde mismo. Pero uno de ellos se quedó olfateando mucho el escalón. El escalón de rivita Lo está olfateando y empieza a lamberlo. Y lo camina, camina y sigue lambiendo. Y ya me le quedó viendo que estás lambiendo, cochino. Y ya le dice peleando con el perro, y ve, lo estoy viendo que estaban viendo una gota roja, y, pues sí, como tipo, pues, entonces, pues yo sigo el caminito desde el escalón hacia arriba, y lo veo así en una pura villita, mira, se ven gotas de sangre. y me quedé desde la entrada, también había gotas de sangre, y me quedé viendo a las niñas a ver si se habían cortado el pie o algo, y las revisé de, de pieza a cabeza, y no se cortaron ustedes. Y no, no tenían nada. Y dije, ¿los perritos se cortaron okay? o qué? ¿O alguno de ellos se cortó? También los perritos los revisé y no tenían nada tampoco. Y ya me quedé pensando de la persona que bajó con esa bolsa y iba chorreando sangre. Pero igual, o sea, todavía no captaba nada yo. Hasta ahí empecé yo a ver cosas raras, ¿no? Entonces, pues han de haber eh, comprado carne y está y chorreando ¿no? la basura. Pero tampoco era el día que pasaba la basura. Bueno, ya pasa esa, ese día en la noche. Ahí viene lo bueno. Ya como a las... ¿Qué serán? Como a las 11 de la noche. Se oye un ruido en el cuartito de al lado de mí. Uh -huh. Y como en ese cuartito de al lado. Era como tipo bo bodeguita. Uh -huh. De una medida que te diré metro. Metro y Cacho me di ese cuartito... Porque me acuerdo que cuando lo abrían... Se veía... Se veía palas, se veían cosas así de cuartos... Así pues como que... Sí... Ajá. Y en una de ellas me tocó ver una silla de madera ahí... Y entonces como te digo en la noche... Se empezó a escuchar un ruido en la pared... Así como que pega en la pared... Y no le puse atención... Hasta que volví a escuchar... Pensé que me estaban tocando la puerta... Y ahí voy yo y apago la radio y todo. Apague la tele y todo. Y quedó todo en silencio. Y ahí fue cuando se empezó a escuchar el ruido de al lado del cuarto. Empezó a patalear algo ahí y se escuchaban los como quejidos de niño. Como que llorando y pataleando. Así se escuchaba. Y, eso. y como, como menciona a veces que las películas... Utilizan, o los maestros no sé, utilizan, los vasos para escuchar bien sí, cómo se oye del paredes. otro lado, ¿no? Y como no, ahorita, porque yo me hacía así, me pegaba yo mi oreja normal en la pared y no, no escuchaba bien. Pero ya agarré el vaso y lo puse un ratito así y le digo, plenas, cállense. Venga, su, sí se huye. Y se oía como que alguien lloraba ahí en ese cuarto. Alguien lloraba, todavía no pataleaba ya. Hasta que yo empecé, le pegué machín, machín a la pared. Tú, tú le pegué y le dije, eres tú niña eres tú niña le dije. y escuché, me puse el vaso otra vez y empezó a llorar más y pataleó y le dije, dime si eres tú niña, por favor y le pegué otra vez y seguía quejándose y pataleando Fue un, se me bajó la preciosa, se me bajó todo en ese momento, y dije, tú. y yo vi que en ese cuarto pues tienen sellado con candado y no sé qué más y dije, qué la tienen, aquí la tienen. Bueno, entonces al marido le digo y le dije, mira, también escucha. De hecho, una de las niñas en ese momento le dije, ¿escuchas? Sí, mami, sí, escucho. Todos escucharon. Sí. Y entonces ya le dije a mi marido, a mi pareja, lo que sea. ¿Qué hago, qué hago? Pues lo que tenga que pasar, le dije. Ay, qué feo le digo, qué feo, pero bien, sabe que me bien. Pues que se me bajó todo, pues, porque uh -huh. la escuché y ingasú. Su... Pues lo que tenga que pasar, le digo, pero me voy a tener que esperar en la mañana, en la mañana temprano y hablé con voz baja, papi. En la mañana temprano voy a ir a, a buscar algún a algún poli o algo ahí. Pues sí está bien, pero no te metes en problemas, no sé qué. No, ¿por qué problemas? Pues la niña le digo. Quién es la niña que estaban buscando hace Sí, como que sí, como que quisieron tapar ese rollo, pues. Sí. Y ya salí en ya amaneció eran como a las seis y media de la mañana. Salí, salí como si fuera yo a, a, al mandado, así bien tranquila y tal la pena porque siempre veía que se asomaban los de arriba y se metían, se asomaban, se metían, como que checaban a ver si no había alguien por ahí. ¿va? Bueno entonces salí. Y, pues, me quedé un rato todavía en la calle ahí buscando algún poli ahí, hasta que uno, uno se paró y le dije, oiga, es que, ¿qué pasó? Dice, no, pues, que, ¿cómo se lo digo? Le digo, es que a un lado de mi cuarto donde vivo, le digo, tiene una, una niña, ali, o no sé, amarrada, no sé cómo decirlo, pero mencionó a una señora que según se había perdido, la andaba buscando, uh -huh. según, y, pues, la, está ahí a un lado del cuarto, y se oye que llora y, y patalea, digo. Y se queja, pues. Y ya empezó como a notar su parte, como dicen ahí. Ajá. Y, y ya, pues vamos, dice. Vamos, ¿en qué parte? No, pues para qué lado, así, así. así. Y ya, me subí con ellos y le dije dónde era. Y ya y abrí la puerta. De hecho, no quedó cerrada, quedó abierta todavía. Ay, pues ya pasaron lo. Eran dos polis que se metieron. Y estaban las dos personas allá paradas. Pero todavía, como que se metieron y, y salieron otra vez. Pero no vieron el momento que ya estaban adentro los polis. Uh -huh. Y en ese momento, los polis lo, lo único que hacen es tocar la puerta. Tocaron la puerta, o sea, nomás así. Tu, tu. Y ya. O sea, yo esperaba. Que se metieran a la puerta. Tipo fuerza? SWAT, esos que avientan sí. la puerta, ¿no? Pero no. más tocaron la puerta y luego eh, pasaron a mi cuarto. Y se quedan viendo así, nos quedan viendo nosotros. Y vio, vieron a las niñas y todo, y se salieron para afuera. Y me dijo, me dijo uno de ellos: Venga, acompáñame que afuera. Y ya salí y pues cerré la puerta. En ese momento ya no le había dicho nada al marido si me iba a ir o me iba a quedar. Nomás vio la acción de que me fui con ellos afuera. Y ya cerré la puerta de ahí. Y entonces ya afuera, me empieza, a leer, bueno, no, no me empieza, le habló a la otra policía, mujer. ...que me esculcara a mí. Y me empezó a... ...a pasar esculque ahí. Y, uh -huh. y no, pues, seguía buscándome... ...y no, no me encontraba nada. Hasta que encontró una bolsita que yo siempre guardo... ...no sé si aquí, no me acuerdo en qué parte la traía ese día. Pero me la saca. Es una bolsita pequeña así. Uh -huh. Donde yo siempre guardo mi dinero. Porque, pues, en la casa siempre se mandaba ...perdiendo el dinero. Sí. Y dije, pues, ya estuvo. bueno, <laughs> me lo guardaba yo misma. Y la pole lo abre... Y pues, como yo tengo la baña de meterle a veces los billetes de 500 o de 50, lo que sea, los doblaba porque la bolsita era chiquita. Y los doblaba porque ese dinero, yo anteriormente había sacado dinero para pagar la renta que me había mandado mi papá. Uh -huh. Ya es que, pues, te, te tiene que mandar un ticket. Si es de, así de Estados Unidos, pues, te manda un ticket y decir, no, pues ahí está el código, lo que quieras, sí. y sacas tanto. Y pues ese dinero pues ya lo tenía yo guardado para el día anterior, ya pagar la renta. Y creo que teníamos debíamos el agua. Y también tenía como el lado del agua. Y ya tenía todo ahí. Y pues la poli ve eso, se va para, para allá para el fondo y, y se quedan comadreando ahí los polis y se dicen cosas claves Y me dice: Pues acompáñanos a tal, a tal lugar, no me acuerdo cómo se llama, cómo le dicen ahí y acompáñanos ¿sí? y o oh, no me dijo nos tiene nos tiene que acompañar dice y sas me quería poner las esposas no 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 me pongan esas cosas ¿por qué? le dije pues estoy diciendo que aquí tienen una niña de... no es que tenemos eh, tiene usted un, un problema algo así no sé qué dijo y entonces nos tiene que acompañar y da su declaración allá y no sé qué yo se la doy y los acompaño si quiere pero no me estoy poniendo nada y ya me subí a la, a la, a la camioneta era una camioneta. Y ya. Me llevan allá. Y me meten en una celda. <laughs> me meten en una celda. Y, y, y había policías mujeres. Pues desvístase toda Quítese toda la ropa. Y toda la ropa interior que entrega también. Y yo puse, ¿sí, mami, me quité todo. Y pues, me nomás me quedé con, con el chonino ahí. <laughs> dije, no me puedo quitar eso porque ando en mis días. Le dije, ando arreglando. Y no sé, también se lo tiene que quitar, dice. Para, y pues, bueno, para qué mencionarlo, traía un chonino de hilo, pues. O Ajá. sea, dijeras tú, no se va a distinguir nada. Y pues, le estoy diciendo la verdad, ya no traigo nada, ya me quité todo, revíseme así que al derecho lo ves, pero ando mal, ando arreglándolo. bueno, lo voy a creer, dice. Bueno, pues vi, me revisó y todo, y bla, bla, bla. Y, y el cabello también me lo levantó, me acuerdo. Y ya, nada más. Bueno, vístase y, y pasas para este lado. Ya me he visto y me pasa pues a una oficina hasta la que toma las declaraciones uh -huh. y todo ese rollo. Y ya dijo la señora, pues qué está pasando. Le dije, ¿por qué me traen para acá? Le dije, si allá donde vivo hay un problema así, se escuchó que a un lado tenían una niña secuestrada. Le dije y pues nomás tocaron la puerta a los polis. Le dije y ahora me están trayendo para acá. Le dije. Y no, pues es que usted tiene, eh, está enredada con, el, con las conectas, dice usted la que cobra o algo así, algo lo mencionó diferente. Pero la que era que, según era yo la que cobraba las, lo de las conectas. Ah, te, te quisieron involucrar con sí. ellos. Como donde, donde están esos departamentos, sí. a seis cuadras de ahí está una de esas cosas donde ah, venden esas cosas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque se, eh, donde se pone el subadmin, pues ahí se miran, que caminan y andan. Y yo he preguntado quiénes son y son los que sí. rolan ese rollo, ¿no? Pues uno sabe, pues no se meten en esas cosas, ¿no? pero nomás los miras. Eh, y ya me quedó el 20, pues así de... Ah, cabrón. Pero están mal, le dije. Es más, aquí tengo las pruebas de ese dinero que me encontraron, le dije. Ese dinero aquí me lo acaba de mandar mi papá. Aquí está el ticket, le dije en, a, en imagen del celular. Aquí está me lo acaba de mandar mi papá ayer. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la renta y aparte debo de, de, bueno, el del agua. Pues es que usted se va a quedar aquí por lo menos unos cinco años, dijo. Y me que uf, se me fue todo también ahí, se me, me dio el bajón. Ya está, ya empezaba a querer llorar ahí también. Pero ¿por qué? Le dije no me puedo quedar yo aquí, tengo mis hijas allá. Le dije. Yo lo único que, que vine a, les dije a los polis que ahí en la casa se escuchaba una niña llorar y quejarse de un lado, le dije, y ya llorando, pues yo. Y pues no se va, le dije. Bueno, entonces, como que ella no, ya no quiso saber del tema de lo que yo estaba denunciando allá, pues, no preguntó nada de eso. Y ya me dijo, pues no, pues cuando traías ahí. Pues, según yo mis cuentas traía 3.800 mil le dije. Y en billetes de 500 y. Y de 50, así doblados, pues. Uh -huh. Pues son como unos 3.800, le dije, porque me cobran tanto de renta y, y les debo tanto de agua, le dije. Y ya lo tenía yo guardado aquí para pagárselos, porque me los iban a cobrar mañana. Mañana van. Como ellos no viven ahí, los dueños no viven ahí, y van nomás a los días que cobran la renta, pues. El día que van ahí. Y pues él lo traía. No, pues, pues déjalo, dice. Déjelo y váyase. Va a pasar para allá y va a firmar una hoja y, y se puede ir. Entonces, ya, pues me dieron mi, mis, lo que traía, nomás no conocí llaves o algo. Y ya, pues firmé y todo, me fui. Y pues nada más traía el celular. Pues me dejaron sin un peso. Sin un peso. Entonces traía el número de un taxista ahí que conozco y muy amigo. Y le dije, no, pues pasó esto, para eso. Y pues la neta, no traigo ni un peso, me lo acaban de quitar, todo. Le dije, me puedes hacer para llevarme a la casa. Y sí, fui por mí, me recogí, y, en el y ya que me recogió, en el camino íbamos platicando de lo que pasó ahí en la casa. Y que no, y así, bla, 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 hasta que ya me dejó en la casa. Y le dije, pues no, pues cuídate, güey, no Y ya bajé y, y ya me metí y le toqué la puerta porque, pues yo no traía llave ya, o no sé qué traía. Pues. Y ya viene y me, me abre mi pareja. Y ya le digo, ya pasamos para adentro y yo volteando para todos lados, así viendo a ver qué cambios hicieron, pues. Y no, me pasé directamente allá a al mi cuarto. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, le Pues cuando te fuiste, pues eh, bajaron las personas y bajaron unas cosas en friegas desde arriba. Corrieron al, al cuartito de enfrente y lo sellaron, lo cerraron. Pero bajaron cosas y lo metieron en ese cuarto, dice. Y subieron tras para arriba y ya no los vi bajar, dice. Pero aquí la niña de al lado. No, ya no se oyó, dice. A lo mejor en ese momento ella no se dio cuenta si ya la sacaron del cuarto o sí. algo, pues. Pero en sí ya no se oía nada a un lado. Y yo volviendo a pegar, a golpear, ya golpear hasta la pared, a veces se voy otra vez. No, ya no, dice. Y pues en ese momento no sé si se dormiría, o se fue a la cocina o al baño y ya no se dio cuenta qué pasó. Lo único que alcanzó a ver ellos es el que las personas bajaron cosas de arriba y las metieron en otro cuarto de enfrente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y al rato llega... Ya llega el dueño. Perdón. Ya llega el dueño y le, y le dice... A mi pareja... A mí no me gustan esas cosas. Pero... Alto ahí. Este... ¿Sabes que el, el acento de, de, de la persona... Del dueño de ahí, pues... No se oye... Como acento mexicano... Acento... Gringo... O... o no sé. Como un acento entre peruano... Hondureño... No sé. Y... Pues eso se alcanza a escuchar. Que le dijo que esas cosas no le no les gustaban. Que por qué trajeran hacia la policía. No sé qué. No le gustan. Y bien se veía bien encanijado. Y pues ya escuché todo. No ocupé que me dijeran. Y pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo? Ni modo le dije. No, 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 de todas las vámonos. Eh, vete y, y ve con tu pariente. Y, y que nos ayude a mover las cosas. Y sí, ya se cambió. Se puso los guaraches. No sé qué trae, Y se fue. Y a mí me dejó ahí Y yo pues de volada como ando todo en bolsas En jabas y todo ese rollo Y me salgo un ratito afuera Y en ese momento Baja otro muchacho de arriba Pero así se veo más Más joven, no se vio uh -huh. Estilo cholo ni nada Y bajó Y se ve así como, como hundiado Como cara, no sé cómo explicarlo Pero así como sacaba de onda uh -huh. Y me dijo a mí No hombre, muchacha, dice están haciendo cosas bien culeras. Dice. Eso yo, te que dijo. Tú, yo que tú me fueras ya ahorita. Dice. En serio. Güey, me lo acabas de confirmar. Lo mismo estoy pensando yo y la neta. En este instante me voy. Le digo. No, sí, güey, vete. Porque la neta... Mejor ni te digo más. Ya me voy. Me fue. Y se fue rápido. <laughs> y yo... ¡Ah, tu madre. Más miedo me dio. Porque dije yo y las niñas. Ay, pero fíjate que el dueño nos dijo que nos fuéramos, o sea, como que todo él nos dio chance, como algo, también luego como que ese algo te llega una, ese algo te dice vete de aquí porque algo te va, te va a pasar, y yo no la pensé ni dos veces, pues todo empecé como te digo a seguir, a seguir me metí y, y a seguir guardando todas las cosas, y ya en lo que esperaba mi pareja para que volviera con, pues con su pariente ahí para que nos llevara a otro lado, pues yo me estoy me voy para el cuarto, me voy me voy para el cuarto, pero me fui al baño, fui al baño pues, ya de una vez y me quedé un ratito pensando en el baño y pues acá de onda ha sido, a dónde voy, a dónde voy a ir y pues no quería decirle nada a mi familia, pues no le quería decir nada, ¿qué hago? Entonces pues ya tú le tuve que decir no, pues sabes que pues me voy a la casa. No, ella comía mal Y ya pues me dijo, ¿por qué? No, pues nomás, ya la neta, ya Como que aquí, como que ya no Y, y pues, ¿cuánto quieras. No, pues, no sé, el camión cuánto cueste Pues por la niña, por mí, no sé Bueno, pues Ahí me avisas, ahorita te, ya te, te hago Te hago el envío para, para Para venirme, pues Sí. Y pues ya Ya nos movimos de ahí y hasta que ya no, no, no me animé a decirle a mi familia, fíjate. Luego voy en, me voy a un hotel, creo que me acuerdo. Me fui a un hotel de ahí porque dejé encargada mi. todas mis cosas, es más, no me, no me traje nada. Todo lo dejé allá. Porque dije, estuvo, ya me quiero venir, ya me quiero ir. Uh -huh. y, y sí. Creo que un amigo que trabaja en los camiones. Me ayudó a acomodar todas las cosas en su casa Y entonces ya Me fue y me dejó en un hotel Y te digo, me volví a quedar así en, eh, Pensando en el baño Y sabes que Aquí viene algo parecido Algo paranormal uh -huh. Porque cuando yo estaba, estaba en el baño eh, Dijeras tú Traes el pelo mojado Y se te mueve el cabello O sea, se te mueve así pero los tres mojados, dónde se te va a mover el aire? ¿De dónde? No hay viento ni de aire ahí. Se me mueve el cabello. Así. Y otra vez lo siento otra vez. Como que ignoré eso, pues, y lo volví a sentir así. Y me queda otra vez y fue como que me vino un pensamiento así, le dije, no sé, no sé por qué pensé eso, pero dije, eres tú, niña. ¿A la niña? Pensaste en sí. la niña. Sí. Y eres tú niña la neta no sé, si, no sé si te pasó algo si no sé si mencionas la palabra si te pasó esto y pero la neta yo quise ayudarte yo hice lo posible la verdad y Dios mío no sé qué te pasó y, y ya ya como a los cinco minutos ya no ya no sentí nada pues ya y ya este, desde, fíjate que desde el camino que cuando ya agarra camión perdón ya, como que se, seguía sintiendo una presencia de, es, de, esa, de ese espíritu, no sé. Uh -huh. Sentía algo ahí, como que algo me acompañaba. Y me quedé pensando que, pues, era. La niña. Sí. En pocas palabras, o sea, como que esa niña la. Le dieron cuello. Le dieron cuello. Y me lo confirmó un amigo que trabaja en los. En los... De esos que ponen el cable para internet. Un día que. Es más, yo ni le pregunté nada, ni le dije nada del tema. Él solo me empezó a contar algo que, que él vio allá en aquellos lados donde le tocó poner el cable. Me tocó poner el cable en tal lugar ese y vimos que, que de aquel lado están haciendo el, la venta de oro de, 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 de niños. Me quedé. Y sí, es cierto, me quedé nunca... Me quedé más paniqueda yo, pues. Me, me confirmó lo que me acaba de decir, pues. Que ahí hacen todo ese rollo. Pero te estoy hablando de hace 13 años de eso, pues. Uh -huh. Quién sabe cómo está el show y... Uh -huh. El asunto, o sea... Fíjate, yo por querer ayudar a la niña, ahorita me arriesgué. Me arriesgué, yo era... Pues, ¿quién hace, quién hace ese favor, pues? ¿Quién hace? Claro. O hay gente que mejor se esconde y no ayuda a la gente. Yo dije no, lo que? y que es más yo le dije a mi marido lo que tenga que pasar y este, pues voy a hacer esto. Y yo quise tratar de ayudarla pues, pero pues cómo le iba a poder hacer pues. Y luego pues ese cuarto dijeras tú lo voy a tumbar, o sea no se puede. Tenía como un pasador muy grueso. Uh -huh. Pero ahí me los pongo bien puestos, la verdad que yo escuché ahí en la niña. Ahí quejándose, así como tú le pegas al, a tu hijo porque uh -huh. se agarró un dulce o no sé. Y se oye así que se queja, pero de cuenta como que le tenían amarrada la boca. Se oye como que cuando te ponen un trapo en la boca sí. y lloras o quieres hablar, ese se oye. Y el pataleo, y se oía la madera, el movimiento de la silla. Tú tienes una silla de madera y cómo se uh -huh. oye cuando la quieres mover así. China. Así. Se oye así, ¿no? Y así se oía y yo me quedé en ¿no, hombre ¿Tú crees que la policía estaba coludida con esta gente? Pues queremos pensar que... Mejor no digo que sí, va Pero no sé qué pensar. Pues te... Yo creo que sí no sé qué pensar la verdad no puedo confirmar que sí que se involucre pero hay como hay gente buena y mala pues hay policías buenos y hay policías malos no puedo decir no pues tú tú eres no ahí en, en este mundo hay de todo pues hay de todo y sabes que hace hace tiempos atrás cuando volví a ir a esa ciudad este me acuerdo bien claramente que que mi papá me dijo no te salgas en la noche en la noche, pero nos regañó, pues, dice, no los no, quiero ver en la noche, como a las 10 de la noche o 9 en la calle, porque aquí se roban a los niños, dice. Así que no los quiero ver en la calle, si no le meto una chinga, dice. Y no, dice, es, es cuenta que eso se me quedó grabado desde ese tiempo. O sea, a lo mejor él sabía de antecedentes. Lo que pasa es que él, él nos enseñó un periódico donde dice la noticia de que se robaron un niño, en, digo que encontraron un niño sin ojos. Ahí se ve, pues, no, como que le taparon la le pusieron así como una Infuminado. imagen nubosa al niño pues, pero decía ahí que pues le habían estirpado sus estas sus ojos. Y eso sí lo vimos porque no lo enseñó y porque nos, nos quiso meter más susto a nosotros sí. pues, pues estábamos más, chico, más chicos pues, Estamos hablando cuando teníamos no sé 10 años nueve años en ese tiempo y se me quedó grabado eso y fue en la misma, en la misma ciudad esa. Fíjate, en esa misma... En ese mismo lugar. Okay. Y ¿sabes qué? Hace poco volví a ir. Ajá. Me quedó la calcoma. Y mandé a un amigo. Eh, le dije, toma fotos. Toma fotos y se puede... A, a, a ver cómo se ve por dentro. A ver qué pasó ahí. Y pues me dijo... Eh, no me dijo, me habían... Él me enseñó las fotos. Tomó las la fotos que tomó adentro... El cuarto donde estábamos viviendo nosotros y lo, lo estaban sellando totalmente todo como si fuera una pared normal. La estaban así como pi ya pintando de blanco como que ya la habían tapado todo Ajá. y la estaban pintando de blanco. Se veía como, a, como en forma de una pared. Oh, el de una puerta, a la pared. Sellaron el cuarto y también el cuartito este. Como te digo, está en forma de L así. Sí. Así. El cuarto está ahí y así se veía pintado de blanco como si fuera una pared como si ahí nunca fue un cuarto nada más se veía se veía en la parte de arriba y ya me la enseñó en y, ah, y sabes que tengo la, la, la bueno esa suerte de que el teléfono no sé qué le pasó es donde tenía yo esas cosas se descompuso ese teléfono y cuando lo fui a arreglar pues me lo hizo perdedizo el, el cuando ya vine para acá pues uh -huh. el el que trabaja en, la, en arreglos de celulares me lo hizo paredizo. Y tuve pleito con él y todo. Pero en ese teléfono tenía todo ahí. Porque también me acuerdo que yo dejaba el teléfono así, parqueadito en la, en la puerta mía. Y a ver qué se veía afuera. Y de hecho, puedo te digo, la persona morena alta que bajaba, se veía en el video. No completamente, pero ahí se ve. La parte de, como de aquí para abajo se veía. Uh -huh. Y se ve que va para afuera. Y cierra la, la puerta con candado. Fíjate nomás. Son cosas muy y fuertes. pues es el susto, el miedo en ese momento de decir qué nos van a hacer. Y cuando me lo dijo de esa forma el muchacho, que quedó impactado también con lo que vio, y pues me lo confirmó y me dio más miedo, porque yo traía a las niñas. Dijeras sí. tú, uno le vale queso, eso, pero trae uno lo, a los hijos. Sí. Pero dijeras tú, ¿dónde quedaron esos niños? O sea, que las niñas que bajaban de abajo Estaban Ya no sí. Pero Fue un miedo, la verdad ¿Y un ya miedo. no se volvió a manifestar esto? ¿Que tú crees que era la niña? Eh, hubo un tiempo que sí, hay cuenta que Te digo que cuando me vine eh, Me vine en camión Y en todo momento sentí algo a, El algo, no sé cómo mencionarlo uh -huh. no, 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 no precisamente el espíritu ¿No? Y sientes esa, esa. la vibra, pues. Y. y como que se te despega así un momento cuando estás con los, con los niños. Uh -huh. Como que este espíritu, no sé, lo sentía como de niña. Y, y, y le gustaba estar con las niñas. Le gustaba estar con ellas. Y un día que fui con, con mi amiga Candy. No sé por qué siento que le digo que ahí se quedó en su casa. Le digo, le digo. yo creo que le gustó tu casa porque yo ya no la volví a sentir en mi casa, realmente. Ya no, ya no sentí nada. Ah, y pues estuve viendo, estuve viendo el podcast uh -huh. y donde la mencio lo, lo menciona, pues Menciono, no sé algo yo o ella y se oye la voz de ella. De o la sea, aquí sí que ahí estaba. Un gaso sé que, ya ves te dije, le digo, te dijo, ahí se quedó porque yo cuando llegué a mi casa ya no sentí nada. Ah, Esa presencia es la que, que dijo sientes. que sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. De niña, no más de 10 Era una niña, no una Sí, porque esa niña se escucha, Me acuerdo de su voz Y cuando yo, cuando escuchaba La voz de la, de la niña pataleando ahí uh -huh. El quejido Se oyó de niña de la voz de la que iba ahí a la casa Pues a jugar a ella. Sí. Y ya su voz se escuchó ahí <laughs> y, y se escuchó en el audio de, Del podcast que se hizo con ella y sí, se quedó oh. en tu casa, te digo. Pues algo... No, yo tampoco. Es que la a lo mejor su... su energía se, su energía se creció, manifestó, sí. se Fueron se experiencias hacer, que ¿verdad? pues nosotros llamamos, llamamos terror de la vida real. A lo mejor las personas a veces piensan que las cosas aterradoras tienen que ver con fantasmas, sí. con demonios, pero... Estas cosas, yo digo que superan todo. Increíble. Y es en vivo, como dicen, no le tengas tanto miedo a los fantasmas, a, a los vivos. A los vivos, de lo que a son capaz. A los capas. vivos, tenle miedo. Sí, pues te agradezco mucho por compartir tus experiencias. No, pues, un gusto, la verdad. Yo creo que son este cosas difíciles de contar, pero yo espero que ya lo hayas sanado, porque yo creo que en algún momento sí te llegó a afectar. Quiero pensar. Pues fíjate que pues traté de llevar una vida pues aquí ya diferente pues, uh -huh. ya me puse más, a, me, me puse a trabajar y, y pues ya. Seguiste Se tu vida. me fue ya, sí. Sí, si te agradezco mucho. ¿Algún lugar donde te puedan ver, te puedan escuchar? ¿Creas contenido? Así es. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, pues mi contenido es de exploraciones, aventuras, parecidas, ¿no? Ah, ok. Eh, de lu grabar lugares eh, tétricos o abandonados. Órale. Algo interesante, ¿no? De noche. De hecho, en esos, en eso ando ya, ando en grabar cosas interesantes, Ajá. porque ya ves que hoy en día, pues, la, la plebada empieza a grabar lugares de, de casas de narcos y así. Sí. Y yo... No, la neta, no, no me gusta eso. ¿Y cómo se llaman tus canales? Mi canal eh, exploraciones o aventuras se llama Aventurando con la Roja. Ajá. Ahí. Y el eh, tengo otro que es de contenido un poco más de eh de, de comedia, risa, retos, bromas. Ajá. Ese lo tengo como Carol la Roja. Ah, ok. Así es con Can ¿Y okay. por qué le dieran Carol la Roja? Por la amarilla que me vengo, digo, por la amarilla que me veo ya del susto. No, sí, pues por ahí no se pierdan los contenidos de Carol. Este, Ay, sí, nos, va, sí. está, bueno, está bueno el contenido, la verdad. Por aquí sí. les vamos a dejar los links eh, directamente en, este, en la descripción de este video y pues no se los pierdan. Te agradezco mucho, Carlos. De nada, a usted. Y a ustedes, queridos seguidores, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo, un capítulo impactante. Yo sé que también lo fue para ustedes. Espero que no se pierdan los próximos capítulos de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nos vemos hasta la próxima.